Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración de Iberdrola, cuyo presidente, don Ignacio Sánchez Galán, va a introducir la sesión en la que hoy tenemos el gran honor de recibir como ponente al presidente del Gobierno de Navarra. Don Ignacio, la tribuna es suya. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Navarra, ministra de Administraciones Públicas, señoras y señores, muy buenas tardes. Para mí es una enorme satisfacción participar en este foro eh, con el Gobierno de, de Navarra como principal ponente. De luego, no es mi intención presentar a este corellano ilustre, pero sí recordar algunos pequeños detalles de su trayectoria. Desempeñó diversas tareas profesionales en el sector de la banca, pero su carrera política empieza en el año 83, cuando es elegido alcalde de su pueblo Corella, cargo que ocupa hasta el año 91. Posteriormente desempeña diferentes responsabilidades en el Gobierno de Navarra, primero como vicepresidente, consejero de presidencia, consejero de administración local y ordenación de territorio y medio ambiente. En septiembre del 96 accede a la presidencia del Gobierno de Navarra, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad tras ser reelegido en tres ocasiones consecutivas. Durante los últimos años yo he tenido muchas ocasiones de mantener con él bastantes encuentros y, desde luego, creo que es una persona que he tenido ocasión de conocerla bastante bien. Yo puedo decir de él algunos atributos que me han impresionado. Es una persona muy valiente, como buen Navarro. Es una persona dialogante. Sabe lo que quiere y habla tremendamente claro. Es un hombre tremendamente comprometido con su tierra, con Navarra. Que defiende siempre los intereses de su tierra con determinación y con convicción. Se le nota que además está tremendamente ilusionado con su quehacer diario y con el proyecto que tiene entre, entre sus manos. Hace pocos días tuve ocasión de estar con él y estuvimos viendo detalles que a veces, pues para un presidente, parecen absolutamente niños. Conoce el último detalle de todas las cosas que ocurren en la comunidad y tiene interés por los mínimos detalles de aquellas cosas que les pueden afectar para el desarrollo de la comunidad. Y esto ha hecho que Navarra se haya consolidado como una de las comunidades autónomas más dinámicas de España, tanto en términos de crecimiento económico, creación de empleo y bienestar social. Eso se debe, sin duda, a ese carácter trabajador, emprendedor y sacrificado del pueblo navarro, que a través de su historia, además, nos ha demostrado su capacidad para crecerse ante dificultades y superarse día a día. Pero, además, en estos últimos años. Los navarros, con Miguel Sanz a la cabeza, han sabido ver mejor que nadie los desafíos de una sociedad como la nuestra que debe hacer compatible el crecimiento, el bienestar y el bienestar con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Por ello, realizaron ya a principios de los años 90, junto a Iberdrola, una apuesta pionera por las energías renovables, como un elemento de carácter estratégico y de desarrollo socioeconómico y medioambiental de primer orden. Hoy hasta los americanos quieren copiar ese modelo. Hoy, después de esos años, eh, eh, a Navarra y a Iberdrola el tiempo nos ha dado esa razón y las energías renovables se han situado en el centro de la estrategia energética mundial, siendo apoyadas y fomentadas por los principales gobiernos del mundo. Comentaba anteriormente que, empezando por el presidente eh, Obama, como consecuencia de aquella apuesta visionaria, Navarra se ha convertido en referente para el resto de las regiones dentro y fuera de nuestro país. Iberdrola se ha consolidado además, gracias a este impulso que en su momento dio el Presidente como líder mundial de esas energías renovables. Siguiendo también esta estela de anticipación, el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha en los últimos meses diferentes medidas para dar frente a la crisis económica en la que nos encontramos. Entre ellas me gustaría destacar dos. La primera constituye el mayor esfuerzo inversor y de transformación social de la historia de Navarra, el Plan Navarra 2012 que prevé inversiones en dotaciones e infraestructuras por un importe de más de cuatro quinientos millones de euros con el fin de relanzar la economía regional. y la segunda es muestra de las ganas de adelantarse al futuro el plan moderna un plan estratégico para definir un nuevo modelo de desarrollo económico a medio y largo plazos que haga posible que la comunidad foral se sitúe como una de las regiones punteras en europa en materia de calidad de vida competitividad empresarial e innovación. Presidente, quiero decirte que en este apasionante futuro que Navarra tiene por delante, puedes contar siempre con Iberdrola, que suministra desde hace más de 100 años energías a tierra y donde además nuestra participada Gamesa, uno de los líderes mundiales en la fabricación de aerogeneradores, diseña y produce la mayor parte de los generadores eólicos que Iberdrola instala en todo el mundo. Nuestro propósito es seguir apoyando a la sociedad navarra de la misma manera que hemos hecho hasta ahora. Porque Iberdrola quiere seguir siendo parte de ese grupo de empresas que ejerce un efecto tractor sobre el tejido empresarial de Navarra, siendo un agente activo y dinamizador de su economía. Ya no quiero entretenerles un minuto más. El protagonista de hoy es Miguel Sanz, un navarro, como decía anteriormente, de pro que vive por y para esa tierra querida que es Navarra. Muchas gracias. Estimada ministra, compañeros de, de mi gobierno, autoridades, señoras y señores, amigos todos. Me dispongo a ofrecerles en los próximos minutos una panorámica de la acción del gobierno de Navarra, una acción que llevamos a cabo en la comunidad foral con ilusión y yo creo que con sentido común, de los temas que nos preocupan de los asuntos que nos ocupan y de los análisis que hacemos de cara al futuro. Me parece muy importante que estas reflexiones que hacemos en Navarra y que hoy voy a intentar transmitir de la manera más esquemática y claramente posible se escuchen aquí en Madrid por parte de cualificados representantes de instituciones y entidades de ámbito nacional que son ustedes. Porque Navarra y quienes en ella gobernamos nos sentimos parte esencial de España y procuramos contribuir de la mejor manera posible, con nuestro esfuerzo, con nuestro espíritu de mejora y superación, al progreso y al desarrollo de España como nación de referencia en el conjunto internacional. Creo modestamente que tenemos algunas ideas y propuestas interesantes que aportar. Es importante que se oiga la voz de una parte de España, aquí en Madrid, donde a veces se tiende a confundir el pensamiento político-social de la capital del reino con el pensamiento político-social de todas y cada una de las comunidades de esta gran nación llamada España. Por eso agradezco cordialmente al Foro Nueva Economía la oportunidad que me brinda de participar en este acto y agradezco también a todos ustedes su asistencia y su atención. Quiero empezar esta explicación por el asunto al que más importancia damos actualmente en todos los ámbitos de responsabilidad públicos y privados, aquí y en todo el mundo, y que no es otro, como ya habrán advertido, que la crisis económica. Resulta evidente que sufrimos una profunda y grave crisis de dimensión internacional que en algunos aspectos puede alcanzar el nivel de alarmante, especialmente por la destrucción de empleo que está provocando pero también por otras circunstancias. Su carácter global, su incidencia en las economías de todo el mundo hace que sea más difícil encontrar soluciones a los problemas que genera. Aunque no sabemos, yo creo que nadie lo sabe realmente, cuánto durará esta crisis y tampoco sabemos si las medidas que estamos adoptando para combatir sus efectos serán suficientes, creo sinceramente que en Navarra hemos reaccionado ante esta situación con agilidad, con imaginación y con eficacia, y seguimos actuando en ese sentido, tras llegar a la conclusión, como hacía el buen jugador de Mus, cuando vienen maldadas, la única posibilidad de ganar es seguir jugando. Lo hemos hecho no solo pensando en el día a día más inmediato, sino en el futuro para conseguir que a la salida de esta crisis. Navarra esté preparada para progresar en el, en el nuevo panorama, de características, es verdad, distintas al que hemos conocido hasta ahora, al nuevo panorama que sin duda tendremos que afrontar. En este sentido, y ya en el mes de mayo del 2008, cuando no todos estaban convencidos de que caminábamos hacia un periodo de recesión y cuando muy pocos auguraban la auténtica magnitud de la crisis, el Gobierno de Navarra y su socio el Partido Socialista de Navarra impulsaba el Plan Navarra 2012, esfuerzo inversor sin precedentes en la historia de nuestra comunidad para compensar la caída de la actividad económica en distintos sectores y muy especialmente en el sector de la construcción y la obra pública, el sector mayormente afectado por la crisis. El Plan Navarra 2012 prevé una inversión pública de 4.500 millones de euros en cuatro años. Esto representa el 23% del PIB regional y constituye un instrumento diseñado para paliar a corto plazo los efectos de la crisis y para dinamizar la economía a medio plazo. El plan contempla un conjunto de medidas ligadas al capital humano como factor de competitividad. Tiene 90 actuaciones preferentes en sectores tan diversos como las energías renovables, los centros tecnológicos, las carreteras, los centros sanitarios, los centros sociales, las universidades, centros docentes, Canal de Navarra, Aeropuerto, centros temáticos, asuntos ligados a la seguridad, etcétera, etcétera. No es un plan de marketing político diseñado para la galería. Tiene su cronograma, está financiado y actualmente está en ejecución más del 90 del mismo. Hace unos días, el Gobierno de Navarra suscribió un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones para financiar parte de este plan por importe de 300 millones de euros al 3,06% de interés. Este plan es fruto del consenso de los sectores políticos, económicos y sociales de Navarra. Es precisamente este último dato, el del consenso, el que más llamó la atención del vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Carlos da Silva, al comprobar la estabilidad política de Navarra cimentada en el pacto de mi Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista de Navarra. Los responsables del Banco Europeo de Inversiones pusieron como ejemplo este plan por ese importante apoyo social y político y lo denominaron Navarra Human Capital, capital humano para Navarra, porque no lo consideraron un plan de cemento y ladrillo. Como despectivamente denominan algunos a este sector, sino como un tipo de inversión estratégica para fomentar el principal activo de una sociedad, que es su capital humano, la formación y especialización de sus personas. La economía de Navarra destaca, seguramente ustedes ya lo saben, en solidez y solvencia entre las de nuestro entorno. La agencia de calificación crediticia Standard Poor's, nos ha vuelto a ratificar la triple A estable, manteniendo esta calificación mientras al conjunto de España se la ha rebajado a la doble A ante el deterioro de su economía, de nuestra economía. Y el estudio anual de FUNCAS, Fundación de las Cajas de Ahorros, destaca a Navarra como la economía regional más dinámica ante la crisis en el 2008 con un crecimiento del PIB del 1,8 frente al 1,5% de la media estatal, ya que en nuestro caso, en Navarra, no sufrimos retrocesos productivos en ningún sector, ni siquiera en el más vulnerable, el de la construcción. Ahora sí, la última estadística oficial de la Unión Europea, Eurostat, sitúa a Navarra en el puesto 32, seis más arriba que el año anterior, de un, teta, de un total de 271 regiones europeas, con un PIB per cápita del 130,8% respecto a la media europea, que marca el 100%. Estas altas calificaciones, estas matrículas de honor que nos conceden distintos analistas de primer orden, no las consideramos como distinciones de las que enorgullecernos, sino que estimamos que son argumentos para demostrar la confianza que Navarra ofrece y en base a la cual vamos a seguir avanzando para asumir nuevos riesgos y para combatir así mejor los efectos de la crisis de recesión y el empleo. Hacer frente a la crisis obliga, a mi juicio, en mi juicio y a mi juicio, a tener un diagnóstico certero, a conocer el riesgo real que tenemos, los riesgos en potencia que se harán reales si no hacemos nada, si no los controlamos y los gestionamos debidamente nos obliga a conocer las oportunidades estratégicas que pueden presentarse si aprovechamos las debilidades de la competencia, nos obliga a conocer cómo podemos superar la dependencia externa y saber encontrar, en definitiva, los apoyos fundamentales para superar las dificultades. Desde esta perspectiva, desde este diagnóstico y al amparo de la regla suprema de las buenas economías familiares, de no gastar más de lo que se tiene, conjugando, eso sí, el verbo tener con la suma del CAS más las posibilidades de acceso al crédito, comenzamos en Navarra a poner en marcha un conjunto coordinado de medidas fiscales, financieras, sociales y económicas orientadas a la generación y sostenibilidad del empleo en los sectores más afectados por la crisis y también nos orientamos a fomentar el consumo a través de los planes Renove, pero antes, antes mediante acuerdo del gobierno, del gobierno de Navarra del 23 de junio del año 2008, ya casi hace un año, recortamos el gasto público, sobre todo el gasto corriente presupuestario de los presupuestos, en 150 millones de euros, que cumplimos a rajatabla. Luchamos contra la crisis con diversas actuaciones extraordinarias aprobadas en los últimos meses, incidiendo en campos como la rehabilitación de viviendas, la construcción de viviendas de VPO, la apuesta, poniendo en el mercado de un tipo de vivienda libre de precio limitado, la eficiencia energética, la adquisición de vehículos y equipamientos del hogar, los avales a la inversión empresarial la amortización acelerada para pymes y autónomos, las devoluciones anticipadas de impuestos y otras importantes medidas fiscales como la rebaja del impuesto de sociedades para micropymes o aplazamientos de cuotas del IRPF para emprendedores e IVA para empresas a fin de incrementar la liquidez de las mismas. También hemos impulsado un plan estratégico para definir lo que ahora se denomina con grandilocuencia un nuevo modelo de desarrollo económico un nuevo modelo de desarrollo económico para Navarra a medio y largo plazo, que hemos denominado Plan Moderna, como otro de los instrumentos básicos para actuar en esa misma línea de preparar el mejor futuro posible para Navarra y con el cual quedarán resueltos y resaltados resueltos muchos problemas y resaltados los sectores económicos innovadores que pasarán a ser prioritarios y merecerán un apoyo decisivo. Pero todo este conjunto de medidas, todo este conjunto de actuaciones, para que sean efectivas, tiene que ser una lucha de todos. Y por eso en Navarra todos estamos coordinados, todos los partidos políticos, las empresas, las administraciones, los trabajadores, las entidades crediticias, las universidades y los centros tecnológicos. Creo sinceramente que por ese camino vamos avanzando y creo sinceramente que sabremos salir de esta situación y aprenderemos a afrontar el futuro, un futuro con condicionantes nuevos, es verdad, pero al que sin duda nos adaptaremos con eficacia y con rapidez. Estamos coordinados porque existe una estabilidad política que es imprescindible para acometer medidas de este tipo, estabilidad que es fruto del pacto suscrito y renovado en varias ocasiones entre el Gobierno de Navarra UPN y CDN y el Partido Socialista de Navarra, que otorga a todos sus proyectos una mayoría social de más del 70% de la representación parlamentaria. Estamos coordinados porque existe también un acuerdo con los agentes económicos y sociales, la Confederación de Empresarios de Navarra y los sindicatos más representativos UGT y Comisiones Obreras que han suscrito recientemente con el Gobierno de Navarra el cuarto Plan de Empleo, con la experiencia positiva de los tres planes anteriores que generaron cerca de 80.000 nuevos puestos de trabajo y redujeron la tasa de desempleo casi hasta límites propios del pleno empleo. Con este criterio se acomete ahora esta nueva y difícil etapa definida por la crisis que nos golpea, especialmente a través de la lacra del desempleo. Algunos, es verdad que cada vez menos, paso ya a otro capítulo, algunos, digo, es verdad que cada vez menos se rasgan las vestiduras por el hecho de que UPN pactase con el Partido Socialista de Navarra. Pero quizás no saben, no recuerdan o no quieren recordar que en otros periodos con el PSN en el Gobierno de Navarra, UPN, desde la oposición, Posibilitó la gobernabilidad mediante acuerdos con los socialistas. Y esto es así, y ha sido así porque el objetivo esencial de UPN, mi partido, es mantener el actual estatus de Navarra como comunidad foral y evitar que triunfen las tesis nacionalistas vascas que pretenden la integración o la disolución de Navarra en su comunidad como paso previo a la independencia de Euskal Herria respecto de España. En definitiva, el panorama político no es igual en Navarra y en el conjunto de España. Y, en consecuencia, todos debemos entender que los esquemas de actuación política y las soluciones no pueden ser las mismas si lo que pretendemos en uno y en otro caso es conseguir el, buen, el bien común de la sociedad, preservar la unidad constitucional y prever o fomentar o caminar hacia el progreso económico social, el bienestar de los ciudadanos por encima todo ello de los intereses particulares o partidarios. En Navarra, queridos amigos, está muy arraigado el espíritu de autogobierno. No en vano hemos sido la única comunidad española que ha mantenido ininterrumpidamente su régimen de autonomía que tiene unas claras raíces históricas reconocidas social y legalmente. Por tanto, al establecerse el Estado de las Autonomías, Navarra no tuvo que inventar nada sino adaptar las normas democráticas vigentes, el autogobierno ejercido hasta entonces, y actualizar, ampliando y modernizando competencias y servicios. Este espíritu sentido por el conjunto de los ciudadanos navarros no tiene nada que ver con el nacionalismo pues nosotros no nos planteamos competir con el Estado o avanzar hacia la independencia, sino que, por el contrario, nos sentimos parte esencial del conjunto de España desde nuestra propia naturaleza de comunidad histórica, que siempre ha sido leal y ha estado comprometida con los proyectos de España. La lealtad que Navarra siempre ha ofrecido a España requiere, como es lógico, la contraprestación de actuación leal y consecuente por parte del Gobierno de la Nación. La pasada semana hemos conocido un nuevo, y yo diría que doble, puesto que se produjo en el Congreso y Senado, compromiso del presidente Zapatero en relación con la firma del acuerdo y ejecución del corredor navarro de alta velocidad en el plazo de un mes. En octubre del 2007. Acordé con el presidente Rodríguez Zapatero que Navarra iniciaría las obras del tren de alta velocidad y descontaría su coste de la aportación que Navarra hace al Estado a través del convenio económico de un modo similar a lo establecido previamente para el País Vasco. Puesto por escrito lo pactado, fue aprobado por mi Gobierno en diciembre del 2007. Hoy es verdad que año y medio después solo tenemos este compromiso, bien es verdad, compromiso reflejado en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado del presidente Zapatero, explicitando el mismo a fin de que antes del 25 de abril firmemos el convenio del Ave Navarro para poder empezar de inmediato con el procedimiento de ejecución. Yo espero y confío que ahora sí esta gran obra, garantía de futuro de Navarra y España, integre a la comunidad foral en las principales vías de comunicación españolas y europeas. Anteriormente he comentado que las actuaciones contempladas en el Plan de Infraestructuras Navarra 2012, por importe de 4.500 millones, se estaban ejecutando en un 90%. Pues bien, el 10% que falta por echar a andar cae en el ámbito competencial del Gobierno central a llevar a cabo mediante convenio, y entre ellas, estas actuaciones, está la construcción del AVE. En este apartado considero importante enviar un mensaje claro a ETA dada su oposición al tren de alta velocidad. Navarra, la mayoría de los navarros, el gobierno de Navarra y el Partido Socialista jamás cederán ante la amenaza terrorista en el objetivo de llevar adelante esta obra. Así lo hicimos con el embalse de Itoiz, canal de Navarra y así lo haremos con el tren de alta velocidad Navarro. Hoy podemos enorgullecernos que el Canal de Navarra, el Pantano de Itoic y el Canal de Navarra tienen un grado de ejecución acelerada respecto a las previsiones. Y esta gran obra de infraestructura hidráulica, que conlleva una inversión solo en la construcción de la red principal de más de 600 millones de euros, permitirá transformar más de 57.000 hectáreas de secano en regadío, permitirá la consolidación. De la industria agroalimentaria fundamentalmente ubicada o localizada en los núcleos rurales, permitirá garantizar el abastecimiento a más de la mitad de la población a futuro y permitirá, por tanto, prever las posibilidades de producción conforme a las demandas del mercado en un sector en estos momentos tan necesitado de inversión pública y de apoyo público como es el sector primario, el sector de la agricultura. Espero. Que esta advertencia, que yo creo refleja el sentir mayoritario de la sociedad navarra, sea entendida por quienes portan las pistolas a fin de que vean la imposibilidad de paralizar algo que para nuestro juicio es fundamental a fin de garantizar el futuro económico y social, el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos de nuestra comunidad y del resto de España. Hoy, como he dicho ya en varias ocasiones nuestro mayor enemigo enemigo común es el paro que va camino de alcanzar la increíble cifra de cuatro millones de personas cuatro millones de ciudadanos españoles que no tienen sueldo con el que cubrir sus necesidades más básicas pero también son hoy nuestros enemigos y aquí quiero incidir sobre el mensaje también son nuestros enemigos la descoordinación entre Administraciones, la falta de lealtad en la gestión pública, la dependencia judicial, el desequilibrio retributivo y de medios de quienes nos deben proteger, la incapacidad de acometer una reforma educativa, la excesiva dependencia energética, la fragmentación del mercado, la rigidez laboral, etcétera, etcétera. Creo que ha llegado el momento de afrontar con valentía la situación olvidar los cálculos electorales de poco recorrido y concentrar nuestros esfuerzos en explicar a la ciudadanía que de esta o salimos todos o no saldremos ninguno. Tenemos un enorme reto por delante al que no deberíamos enfrentarnos solos. Podemos y saldremos de esta crisis, pero debemos salir de ella más fuertes y más unidos. Esta crisis nos da, esta crisis nos da otra oportunidad para crecer como nación. Porque solo saldremos de ella si, por encima de nuestros propios intereses, pensamos en el conjunto de los ciudadanos, en su bienestar y en su futuro. Ante la posibilidad de que España salga fortalecida, aquellos que no aman esta nación tratarán de impedir el acuerdo entre las fuerzas nacionales. Por eso tenemos ante nosotros nuevamente el mayor dilema que pueda hoy planteársele a una generación entera de políticos hacer lo que nuestros intereses de partido nos aconsejan, o plantear un acuerdo nacional que nos devuelva la confianza en nosotros mismos, porque es en la confianza donde radica la clave para superar esta crisis, confianza en nosotros mismos y, sobre todo, confianza en el adversario. En Navarra este reto lo hemos afrontado no con pocas presiones, lo hemos afrontado asumiendo riesgos con valentía y decisión. Estamos seguros de que superaremos los problemas y de que saldremos for fortalecidos, porque por encima de nuestro interés personal o de partido están los ciudadanos y en estos momentos lo que quieren los ciudadanos es vernos juntos, es vernos trabajar unidos para buscar soluciones a la crisis y para hacer llegar a los más perjudicados la ayuda que en estos momentos necesitan. Tal y como están las cosas... No tenemos derecho a plantear hoy debates estériles ni a enzarzarnos en peleas que no conducen a ningún sitio. Estamos ya en el tiempo de la solidaridad, la generosidad y el sacrificio. Poco importa dónde, quién o cómo se inició este terremoto. Ahora lo que los ciudadanos nos piden es determinación, altura de miras y unidad para salir de este pozo. Creo que lo que estamos haciendo en Navarra es un ejemplo en este sentido con sus lagunas, con sus déficits, es verdad, pero desde luego con la ilusión de que las cosas salgan adelante. Y como tal, ejemplo, aunque sea sencillo y modesto, lo ofrezco porque considero con toda convicción que la aplicación de similares acuerdos en España redundarán muy positivamente en nuestra situación y en nuestro futuro. Quiero hacer un inciso porque es la primera vez que hablo y la última que hablo después de la ruptura del PP y la última que hablaré como presidente de UPN, puesto que el 19 se celebra un Congreso en que yo dejo la presidencia y no me voy a volver a presentar. Es verdad que no es el momento de mirar atrás, pero sí de aprovechar la oportunidad que este foro me brinda para explicar lo que muchos creadores de opinión no entendieron o no quisieron entender, tratando de manera equivocada un asunto que el tiempo ha, ha colocado en sus justos términos. En las elecciones autonómicas de mayo del 2007, UPN con el CDN no alcanzaron la mayoría absoluta para gobernar la comunidad, a pesar de que UPN superó el 43% de los votos emitidos. El PSN, Partido Socialista de Navarra, negociaba un acuerdo con Nafarroa Bay la agrupación que engloba cuatro partidos nacionalistas e Izquierda Unida para formar un Gobierno alternativo. Por circunstancias ya valoradas e interpretadas desde diferentes posiciones, aquel posible acuerdo de socialistas y nacionalistas no llegó a buen puerto y con el compromiso del PSN de garantizar la gobernabilidad de Navarra y la estabilidad institucional, con el compromiso, por cierto, ahora plasmado y conocido de que no se iba a presentar ninguna moción de censura durante toda la legislatura, UPN accedió nuevamente al Gobierno de la Comunidad Foral. Este cambio de actitud del Partido Socialista de Navarra pareció no gustar a un sector del Partido Popular y a algunos medios de comunicación nacionales que vieron cómo el alejamiento del PSOE del acuerdo con los nacionalistas en Navarra eliminaba un elemento de confrontación y crítica en la política nacional hacia quienes estaban y siguen estando en el Gobierno de España. El punto de mira de la crítica se orientó entonces hacia UPN y solo el tiempo y los resultados de las elecciones vascas ha colocado a cada uno en su sitio. No vamos a reclamar, es verdad, la paternidad de nada, ni royalty alguno, pero es evidente que el acuerdo de UPN con el PSN, tan criticado e incomprendido desde Madrid, ha sido replicado en la comunidad autónoma vasca entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahora sí, impulsado y aplaudido por aquellos medios y agentes que a nosotros tanto nos criticaron. Yo, desde luego, aplaudo con entusiasmo este entendimiento entre populares y socialistas vascos y hago votos porque el mismo trascienda a España y a la política nacional, aunque no ocultaré que a modo de desagravio personal y político he recopilado, acudiendo a la Meroteca, un buen archivo de todo lo que se dijo y publicó. UPN siempre fue leal con el pacto UPNPP, pero si hacemos un análisis riguroso comprobaremos que la confrontación radical del Partido Popular y el Partido Socialista a nivel nacional no siempre fue positiva para los intereses de Navarra. De ahí que en el nuevo acuerdo del 2008 entre el Partido Popular y UPN se añadiese una cláusula que otorgaba autonomía a los diputados y senadores de UPN en situaciones especiales que afectasen al interés general y a la gobernabilidad de Navarra. Pero aquello, queridos amigos, ya es historia. UPN ha demostrado que no es, ni ha sido nunca, ni lo será, una franquicia del Partido Popular, con quien comparte su idea de España, pero con, con quien tiene el derecho a discrepar de algunas de sus estrategias. El ejercicio autónomo, leal y legítimo de UPN para adoptar sus decisiones desembocó en la ruptura del pacto, dejando mermada injustamente la representación de UPN en las Cortes Generales. Acabo de referirme a la estabilidad política que poseemos en Navarra como el elemento esencial y básico que nos ha permitido desempeñar activamente el Gobierno y muy especialmente nos ha permitido adoptar las medidas extraordinarias para combatir los efectos de la crisis. Pues bien, paradójicamente el objetivo de lograr esa estabilidad política que siempre ha sido una característica de Navarra fue, en mi opinión, la causa que provocó esa ruptura a la que antes hacía referencia. Después de esto, UPN sigue en el mismo lugar, donde siempre ha estado, donde siempre va a estar, trabajando por el desarrollo y el bienestar de Navarra, desde el Gobierno o la gestión municipal, cuando la confianza depositada por los ciudadanos sea suficiente, que es la mayor parte de las veces, y desde la oposición, cuando lo, las circunstancias así lo establezcan. Este es el marco, queridos amigos, en el que actúa UPN y en el que va a seguir actuando, en el que ha actuado desde su fundación en 1978 y a lo largo de los 19 años de pacto con el Partido Popular, y en el que seguirá actuando en el futuro, sirviendo a los ciudadanos a Navarra y desde Navarra a España. Antes de concluir, sé que tengo que decirles a todos ustedes que deliberadamente he omitido algunos asuntos de actualidad que sin quererlo me han podido convertir en protagonista. No he querido hacerlo, insisto, deliberadamente, aunque no me opondré a responder si algunos de ellos son planteados en algunas de sus preguntas. Concluyo. Todo esto que he dicho ha sido mi reflexión. Una reflexión que no, que no pretende, bajo ningún concepto, estar en el 100% de posesión de la verdad. He procurado ser lo más riguroso posible en todos los planteamientos y lo más objetivo, ciñéndome a un correlato de los hechos vividos y protagonizados. He procurado hacer esta reflexión desde la responsabilidad que ejerce Navarra, desde mi compromiso con la realidad que representa al conjunto de España, en un momento como el que vivimos actualmente, un momento de máximo interés a nivel político. Un momento económico y social en el que sin duda nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho de nuestro presente y de nuestro futuro. Confío en que alguna de las ideas aquí expuestas les haya resultado de interés y antes de quedar a disposición de las preguntas que deseen formularme, quiero reiterar mi agradecimiento al Foro de la Nueva Economía por su invitación y a todos y cada uno de ustedes por su asistencia. Y por la atención prestada. Muchas gracias. Les ruego su atención y silencio, por favor. Vamos a proceder al coloquio con el presidente del Gobierno de Navarra, don Miguel, cuando usted guste, y ya le anticipo que tenemos muchísimas preguntas que yo voy a tratar de agrupar de manera tal que usted pueda abordar los temas que más interesan a nuestra audiencia. Preguntan los periodistas especialmente sobre la nueva situación en el País Vasco, cómo va a influir en Navarra. Le voy a ir eh, preguntando. José Ramón Arias, de Onda Cero, dice: Después de lo que ha pasado en el País Vasco, ¿cree que ahora las cosas hubieran sido diferentes en Navarra en relación con el PSN y con el PP? Eh, por lo que usted sabe, le pregunto a Antonio Casado del Confidencial, ¿qué ha sido del PP en Navarra? A la vista de lo ocurrido recientemente en el País Vasco, pacto constitucionalista del PSOE-PP, ¿cree que este último partido se equivocó en la decisión tomada con Navarra en Navarra por UPN de pactar con el PSN? ¿Ustedes pueden ser los hechos diferenciales de uno u otro caso de haberlos? Si le parece empezamos por aquí. Ya. Ah. Ya. Sí sí sí. Bueno, ah. Disculpe. Bien la. Bueno en primer lugar permitidme que diga cuál es mi opinión acerca de la situación en el País Vasco después de, de analizar los resultados electorales. Yo creo sinceramente que que los resultados electorales que han posibilitado la llegada del constitucionalismo al Gobierno vasco es fruto de una decisión judicial, no tanto de un cambio sociológico en la sociedad vasca. Porque si nos ponemos a analizar convenientemente los resultados de las anteriores elecciones con estos, veremos que el partido... Nacionalista Vasco en las anteriores elecciones conjuntamente con Eusko Alkartasuna tenían 22 el PNV, 7 Eusko Alkartasuna, 29 y 3 Izquierda Unida, 32. Hoy tienen, eso era el tripartito, hoy tienen 30 el PNV, 1 Izquierda Unida y 1 Eusko Alkartasuna, 32, lo mismo. Luego ocurría que tenían 9 el Partido Comunista de las Tierras Vascas, es decir la antigua Batasuna. Con 150.000 votos, que fueron los que le echaron cinco votos de esos nueve para posibilitar que Ibarreche revalidase la presidencia del gobierno vasco. Ahora, esos 150.000 votos han ido 100.000 al voto nulo, papeletas nulas, 100.000, que manda narices, que diría uno que sé yo. 100.000 ir a votar nulos, cumpliendo el mandato de ETA. Y los otros 40 o 50.000 votos han ido a incrementar la bolsa de Aralar, que ha pasado de uno a cuatro. ¿qué hubiese pasado si, en lugar de cien mil nulos hubiesen incrementado los cuarenta o cincuenta mil con veinte mil más, hubiesen sido 80.000 mil nulos y sesenta mil votos se si los hubiese echado a Aralar? Pues que seguiría otra vez Ibarreche el Endacari. Ahora bien, la llegada del constitucionalismo al Gobierno Vasco, que yo me alegro enormemente, va a posibilitar si se hacen las cosas bien, si no es una simple operación aritmética de dar los votos para que Pachi López alcance la presidencia del Gobierno, yo creo que se podrá ir instalando en la sociedad vasca una nueva cultura que podrá trasladarse también al conjunto de España para que desde los acuerdos y el entendimiento sobre las grandes cuestiones, sobre las cuestiones realmente importantes, unidas al interés general de los españoles y en este caso de los vascos pues podamos de, verdaderamente sacar adelante una serie de, 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 de iniciativas que aíslen definitivamente al terrorismo de, de las instituciones que posibiliten eh, cerrar lo que yo denomino la transición española que dio un paso importantísimo con la llegada del primero primero dio un paso trascendental con la legalización del Partido Comunista. El segundo paso fue con la llegada del Partido Socialista en el año 82 y yo creo que se culminaría la transición realmente en toda su intensidad con la llegada del constitucionalismo a una comunidad que ha estado permanentemente poniendo en jaque la unidad constitucional de España. Esa es mi opinión, pero para eso hay que hacer las cosas realmente bien y con sentido común, ¿Mm? apartando las cuestiones. Porque si no, no cambiaremos ese estatus sociológico que 30 años de gobierno socialista ha nacionalista perdón ha permitido pues que eh, en fin, que todo en esa sociedad por decirlo de alguna manera muy gráfica comience por Euskal Euskal Televista Euskotren, Euskal Chandía Eusko no sé qué o sea yo creo sinceramente que la sociedad vasca es una sociedad plural y que la democracia, pues, exige la correlación de fuerzas, de poder y alternativa, y no que esté siempre el poder vinculado a grupos de presión derivados de una permanencia total y, y absoluta. ¿Qué ha sido del PP en Navarra? Pues yo no lo sé. Francamente, no lo sé. El Partido Popular ha, está en estos momentos en, en Navarra, se ha instalado, y lo único que sé, lo único que sé es que en estos momentos, por otra parte, a mí me parece una cosa lógica porque coincide plenamente con lo que yo he venido diciendo, la base sociológica de, de UPN es muy difícil de arrancar hacia otras siglas que comparten o pueden compartir espacios electorales. Y, por tanto, según lo que he leído, el Partido Popular tiene bastantes dificultades para implantarse en una comunidad como la Navarra, donde UPN pues, hunde sus raíces en, en los rincones más recónditos de nuestra geografía foral, no lo sé, y por eso porque no consiguen pues instalarse definitivamente no, no convocan el Congreso. Eso es yo, lo que yo he leído y no sé más. ¿Se equivocó el partido popular en Navarra? Yo pienso que sí, yo pienso sinceramente que sí, y ahí me quedo. Seguramente luego volveremos sobre esos temas. Pero bueno, ah, ahí lo dejamos de momento. Le preguntan eh, por la caja de ahorros de Navarra, por su opinión sobre la situación de las cajas de ahorro españolas en general. Javier Olave, Navarro, director del Diario Médico, le pregunta, ¿puede avanzar algo más sobre su idea de que los políticos dejen la, cana, la caja en manos de profesionales? El director general de la Agencia de Noticias Servimedia le pregunta: ¿Cuándo va a realizar la renovación de la cúpula directiva de Caja Navarra y su salida de la presidencia? Beatriz, de Actualidad Económica, dice: La solidez financiera de la CAN le posiciona como compradora o para rescatar a otras cajas. Ramón Darío Molinari dice: La fusión de cajas de ahorro podría reducir las 45 actuales a solo diez o una docena que le parece que varias comunidades autónomas se queden sin caja bajo su influjo político. y maría jesús arriti le pregunta por el futuro de la obra social de la caja de ahorros de navarra. dice eh, caja de ahorros de navarra no es solo un potente actor económico en navarra sino también un importante dinamizador social. los ajustes de la crisis tendrán algún efecto negativo sobre la, la obra social de la caja. Bueno en primer lugar yo tengo que decir que soy un defensor a ultranza de las cajas de ahorro y en estos momentos en, con la que está cayendo pues creo que es conveniente y oportuno decir que las cajas de ahorro españolas han jugado un papel determinante determinante en el desarrollo social de España. en época de grandes beneficios en la banca las cajas han repartido el 30% de sus beneficios a obra social que hubiese ocurrido en la rehabilitación de edificios o monumentos histórico-artísticos, que hubiese ocurrido en la asistencia en cuestiones de dependencia de carácter social, que hubiese ocurrido en cuestiones de minimizar los impactos medioambientales donde ha actuado las cajas de ahorro a través de su obra social yo creo que ese 30%, si en estos momentos tuviésemos la oportunidad de cuantificarlo, veríamos que en el supuesto de que las cajas hubiesen sido bancos estarían hoy repartidos esos dividendos entre los accionistas. Por tanto dicho esto, tengo que decir que también soy partidario de que las cajas se profesionalicen y se alejen del poder político. Y como soy partidario de eso, como soy partidario de eso y sé que mi mensaje no ganaría en credibilidad si yo no posibilitase que la presidencia de Caja Navarra, por cierto, la única entidad aforada y por consiguiente y derivado de ese fuero, la única entidad que está presidida por el presidente del Gobierno de la Comunidad, pues tengo que dar los pasos, he tenido que dar los pasos para hacer una nueva reforma estatutaria y culminar la que ya iniciamos en el año 2004. Para quien no lo sepa, Caja Navarra es una entidad que tiene los estatutos pactados con el Ministerio de Economía, derivado de su fuero. Por tanto, no está sometida al dictado de la Lorca, de la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro de Navarra. Cuando yo llegué al Gobierno y a la Presidencia, los consejeros del Consejo, primero, ni había Consejo, Asamblea General, Consejo General. Ni había Consejo de Administración, ni Comité Ejecutivo, ni Corporación Industrial. Todo se, se constreñía o se reunificaba en un Consejo de Administración compuesto por todos los miembros del Gobierno de Navarra, todos, absolutamente todos, y por un representante de cada uno de los partidos que estaban en la oposición. Es que a los partidos de la oposición se les olvida esto. Siempre hablan que estaban los del Gobierno. Todos los partidos de la oposición tenían un representante en el Consejo de Administración. Y solo en una segunda fase entraron un representante o dos, según la, el, el tiempo, de los trabajadores en el Consejo de Administración. Eliminar ese estatus es tremendo en una comunidad donde el fuero, no voy a decir lo que decía don Manuel Irujo, que era el fuero de Navarra, donde el fuero está unido al sentimiento del pueblo. Y cualquier movimiento que apartase al poder político y al gobierno de Navarra del Consejo de Administración podía ser interpretado como un contrafuero o un paso en contra de, 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 de la foralidad, de mantener la foralidad de la caja. A pesar de eso, en el año 2004 yo llevé adelante una reforma que permitió eliminar a los miembros del gobierno, salvo el presidente, por mantener ese estatus. Aforado y el consejero de Economía y Hacienda por razones obvias, porque en virtud de ese fuero, el consejero de Economía y Hacienda tiene o podría tener las labores de inspección general. Incluso el Banco de España, cuando inspecciona nuestra caja, que indudablemente la inspecciona y además pide autorización al Gobierno de Navarra, al consejero de Economía y Hacienda. Indudablemente se le da siempre, no faltaría más. Yo creo que ya ni la pide, porque como. Como siempre, no, ha, no se ha puesto ninguna objeción. Por tanto, digo esto para que uno eh, se dé cuenta de la trascendencia que tiene la reforma que nosotros llevamos ya en el año 2004. Dejamos reducido el Consejo de Administración solo a un 20%, aproximadamente, o veintitantos por ciento, 26% la representación de cargos políticos públicos, un 26%. El resto fueron profesionales de grupos de interés general, de interés social, como pueden ser la Confederación de Empresarios, las universidades, el sector del automóvil, un sector clave del sector industrial. Incluso forma parte de nuestro Consejo de Administración personas vinculadas al mundo de las finanzas, de las universidades, del derecho financiero, etcétera, etcétera, que viven en Madrid. Algunos veo aquí presentes. ¿Mm? Gentes auténticamente profesionales dentro del sector de, de las cajas. Pero ya en el año 2007 yo anuncié que esa reforma no se iba a quedar ahí. Y les leo textualmente, como sabía que iba a salir esta pregunta, me he traído la declaración institucional que yo hice en el 2007, que lo hice en el, con, en, en el Consejo de Administración de la Caja y que luego fue ratificado y recogido en acta en el Consejo General de Caja Navarra, de, de Caja Navarra, en el año 2007. Y decía… En congruencia con todo lo expuesto, después de hacer un correlato de todo lo que he dicho, considero necesario proponer a través de esta declaración institucional la adopción de un compromiso para el establecimiento de un acuerdo base en torno a una agenda de buen gobierno basada en tres grandes directrices. Profundizar en la especialización de los distintos órganos de gobierno, garantizar la cualificación, autonomía e independencia en y para el ejercicio de sus competencias de los integrantes y, finalmente, potenciar la obra social, otorgando, en definitiva, la capacidad de decidir a los impositores. Porque en nuestra caja, dentro del concepto de banca cívica, la obra social no decide dónde se destina el Consejo de Administración y menos el presidente. Curiosamente, el único presidente de comunidad que es el presidente de la caja ha otorgado la capacidad el único arma, la única arma que podía tener en su poder para decir, oiga, ayúdese a los Asuna desde la obra social o rehabilítese la iglesia de, de mi pueblo. Por cierto, ya que me dan la oportunidad, diré que mi partido no tiene ni un crédito, ni ha tenido en Caja Navarra, por si alguno... A ver quién puede decir esas cosas. Ni un crédito, ¿eh? Ni uno. Bueno, le otorgamos la capacidad de decidir a los clientes el 100% de la obra social, en nuestro caso 45 millones de euros. Deciden los clientes en el 100% a dónde quieren que se destine esa obra social, o a rehabilitación, o a dependencia, o a discapacidad, o a medio ambiente, o a investigación, etcétera, etcétera. El 30% de los beneficios. Bien, pero anuncié que iba a hacer una segunda reforma en el año 2007. Y esa reforma, esa, esa reforma dije, es conveniente y prudente no solo no dar marcha atrás respecto a esta situación alcanzada en el año 2004, sino profundizar en ella y esto requiere la asunción de un compromiso sobre cómo utilizar las facultades de designación de miembros de los órganos de gobierno de Caja Navarra de forma que promueva el nombramiento de personas que garanticen la necesaria profesionalización, etcétera. Pues bien, he llegado a la conclusión que mi mensaje para que sea creíble este mensaje del 2007 tenía que pasar llegué a la conclusión, tenía que pasar porque no exist existiese una coincidencia entre el presidente de la Comunidad y el presidente del Consejo de Administración y el presidente de la, de, de la Ejecutiva de la Caja. Y la reforma que yo pretendo plantear es que el presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo sea nombrado por los consejeros del Consejo de Administración a fin de que puedan, desde su profesionalidad, elegir a la persona más idónea para presidir la Caja. Y pretendo que todos los consejeros del Consejo de Administración y, por ende, de la Ejecutiva de la Caja, y del Consejo General sean personas, sean personas que no ostenten cargo político público. Ni 20 ni 30 ni 40 ni 50 que dice en estos momentos la Lorca. Ninguno, cero por ciento con desempeño de cargos políticos públicos. Estamos estudiando, se lleva estudiando desde el año 2007, porque esto requiere a ver cómo eso puede ser compatible para mantener ese carácter pasionado de pacto de los estatutos de la caja hay que pactarlo con el ministerio de economía se lleva estudiando esto bastante tiempo y parece que en el plazo de un mes aproximadamente o antes ayer tuve la oportunidad de tener una, una entrevista quizá es posible que antes pues me puedan presentar un borrador de reforma estatutaria presidente eh, maría Antonia Estevez, la delegada del Diario de Navarra en Madrid, le pregunta si usted, que usted dice que usted ha anunciado que estudia alianzas con otras cajas, no fusiones, si puede adelantarnos qué tipo de alianzas y con qué cajas, con las vascas. Pues la verdad es que no puedo adelantar eso. No puedo eh, adelantar y además esas cuestiones, yo he dicho antes que iba a contestar a todo lo que se me preguntasen, me ha faltado decir y hasta todo donde yo pueda contestar. O sea prudente contestar. María Antonia, nos, queda... que no nos quedamos con las ganas. José Apezarena, del Confidencial Digital, dice: ¿Qué consejo dará UPN para el voto de las elecciones europeas? ¿Libertad de voto? ¿Apoyo a la lista del PP? Le preguntan si apoyaría a la del PSOE. Carmen Remídez de Ganuza, del Mundo, ¿va a pedir el voto para el PP en las elecciones europeas o dependerá del candidato? Bueno, vamos a ver. Nosotros, complicada esta pregunta, ¿no? Nosotros no nos presentamos a las elecciones. Nosotros no nos presentamos a las elecciones europeas, quiero decir. Por tanto, yo pregunto o repregunto, ¿quién tiene que pedir el voto? El que se presenta a las elecciones. Luego, quien tiene que pedir el voto en todo caso será el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que se presentan a las elecciones. Si quieren a alguien pedírnoslo a UPN de manera oficial, buscando nuestro apoyo, de manera oficial, a los electores es evidente que se lo van a pedir, a los votantes. Pero si quieren pedírnoslo a nosotros de manera oficial, pues tendrán que pedírnoslo a nosotros. Venir a nosotros y decir, oye, os ofrecemos esto o lo otro. Repito. Nosotros no nos presentamos a las elecciones y quien tiene que pedir el voto es quien se presenta a las elecciones. No le voy a preguntar, porque sería imprudente por mi parte y además inútil, a quién votará usted. Miguel Cifuentes, de la revista Tiempo, le dice que Navarra está soportando mejor la crisis que el resto de España y si esto tiene que ver. En la mayor resistencia por el régimen foral. A Aurelio Alonso Cortés, de Expansión, le felicita por la triple A a Navarra y le pregunta cómo y cuánto aportará al resto de España, solidaridad constitucional, con la otra España que no disfruta de un régimen foral fiscal privilegiado, dice quien pregunta, como es el Navarro. Y segundo, si apoyará la UPN una operación coordinada con la coalición vasca entre el Partido Socialista y el PP. La, la última pregunta, ¿no, no la he entendido bien. La última pregunta, una ¿Apo coalición. ¿Apoyará UPN una operación coordinada con la coalición que va a gobernar en el País Vasco? Ya. Yeah. ¿Y en qué aspectos añadiría yo? Bien, bueno, comenzaré casi por el final para decir que el fuero, el régimen foral de Navarra, no es ningún privilegio. Lo he dicho en múltiples ocasiones, aquí en foros como este y en este foro especialmente. Para mí no es un privilegio. El régimen foral de Navarra es un instrumento de solidaridad con el resto de España a la hora de definir, por cierto, plenamente constitucional, integrado en la Constitución española, y cumpliendo fielmente con lo establecido en el principio de solidaridad consagrado por la Constitución, al determinar lo que nosotros denominamos aportación y que en el País Vasco se denomina cupo. La aportación que Navarra realiza al Estado se configura en virtud de valorar las competencias no transferidas y prestadas por el Gobierno de España en nuestra comunidad, aplicándoles un índice de imputación en virtud de lo que Navarra representa en el PIB nacional y no en virtud del número de habitantes, que lo he dicho en muchas ocasiones, somos pocos y a veces mal avenidos. Nosotros representamos el 1,3 aproximadamente en estos momentos de los habitantes de España y eh, representamos el 1,6% del PIB nacional. Nosotros pagamos esos costos que el Estado tiene en nuestra comunidad, el aeropuerto, la Guardia Civil, el Ejército, etcétera, etcétera, lo pagamos con el 1,6, que es lo que representamos en el PIB nacional, y no con el 1,4. Es decir, que si España gasta, por decir una, una cifra, en la Guardia Civil mil, nosotros no pagamos el 1,4 de esos mil guardias civiles del costo. Nosotros pagamos el 1,6. Luego, ahí ya hay un porcentaje de solidaridad con el resto de los pueblos de España. Por otro lado, tampoco podemos utilizar el convenio económico como un instrumento de ventaja a fin de conseguir ciertos espacios fiscales beneficiosos para los ciudadanos eh, navarros. Porque hay un principio de contrapeso en el convenio económico que establece que la presión efectiva global que soporta un ciudadano navarro será equivalente a la presión efectiva global que soporta un ciudadano de régimen común. Es decir, nosotros podremos tener nuestras diferencias nominalmente e incluso porcentualmente a la hora de aplicar los tipos, pero el conjunto de los impuestos que paga un ciudadano navarro en ningún caso será menor que el que pague un ciudadano de régimen común. Hace poco tuve la oportunidad de leer un informe de Miquel Buesa, a mi juicio, absolutamente absolutamente contradictorio con la realidad, porque está aplicando la contribución que Navarra o la aportación que Navarra hace al Estado en virtud de lo que representa cada año o cada vez que se renueva el convenio económico de nuestro PIB regional. Y claro, eso varía muchísimo porque dependerá de lo que somos capaces nosotros de crecer o de lo que somos capaces nosotros de decrecer. Y no lo valora en virtud del PIB nacional, de nuestra contribución al PIB nacional. Por eso ese informe bajo mi punto de vista, tiene unos déficits, lo digo con toda la modestia y con todo el respeto que me merece, que me merecen todas las personas que hacen análisis de estas características, pero indudablemente no todo el mundo tiene el derecho ni la obligación de saber qué es nuestro régimen foral ni cómo es nuestro régimen foral. Por tanto, de privilegio absolutamente nada. ¿Cuánto aportará al resto de España? Lo que se determina en el proceso de negociación ya he explicado cómo se configura la aportación, y esto indudablemente luego tiene otros elementos añadidos a la hora de ajustar el IVA, que grava, como saben todos ustedes, el consumo, se le aplica unos porcentajes, etcétera, etcétera. Hay otra serie de cuestiones relacionadas con otro tipo de impuestos y al final se configura lo que es la aportación de Navarra al, al Estado ¿no? es una ventaja del régimen foral. Voy a poner un ejemplo muy de régimen, del, del régimen foral. ¿O es una ventaja tener el régimen foral para poder promover el desarrollo económico y social? ¿O nos ha beneficiado nuestro régimen foral para estar en la situación económica y social que actualmente estamos? Yo digo, no. Cuando lo hemos utilizado convenientemente, convenientemente, sí. Cuando lo hemos utilizado mal, no. Porque yo ahora pregunto, ¿Régimen foral nosotros lo, lo hemos tenido siempre? régimen de convenio, siempre, incluso hasta en la etapa de la dictadura, siempre. Y no siempre Navarra ha ocupado los lugares de privilegio que actualmente tiene, no los ha ocupado siempre. Nosotros hace 15 o 20 años estábamos el 8 o el 10 de las comunidades autónomas y hoy estamos la primera o la segunda. O la tercera, que me da igual, en bienestar y en desarrollo y en crecimiento. Luego, cuando hemos aplicado bien nuestro régimen foral, hemos progresado y nos hemos situado en los niveles más altos. Y cuando no lo hemos aplicado correctamente o no hemos sabido subirnos al tren del desarrollo económico, no lo hemos actuado. Por poner un ejemplo, nuestro régimen foral, en situación de recesión económica como la que estamos viviendo, nos obliga a nosotros a ser pues muy innovadores y dar el primer paso y nos lleva a nosotros nos obliga a nosotros a no estar pidiéndole al Estado que nos cubra ciertos déficits que tenemos ni que nos pague ciertas cuestiones que tenemos. Nosotros los déficits sanitarios que indudablemente se van a producir en nuestra comunidad los pagamos nosotros. Los tenemos que pagar nosotros. Por tanto, yo creo, sinceramente, que no es una ventaja competitiva basada en la insolidaridad con otros pueblos de España. Y luego, no sé si me han preguntado. Ah, sí, sí ¿y ¿apoyará a UPN a una operación común ¿no? con la coalición, con la comunidad autónoma vasca? No. O sea, vamos a ver. Nosotros nos gusta lo que se ha hecho ahí, nos gusta lo que se ha hecho ahí pero nosotros, nosotros tenemos nuestro ritmo, nosotros tenemos nuestra estrategia, y nosotros lo que sí vamos a hacer siempre es lo que hemos pr procurado hacer, y es, y es que las, la colaboración entre instituciones y la cooperación entre instituciones sea una constante permanente en nuestra actuación política. Permanente. Y hasta ahora es verdad que hemos avanzado, habíamos avanzado mucho en nuestras relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca, pero todos los avances tropezaban a veces con la falta de respeto a nuestra realidad política e institucional por parte de la Comunidad Autónoma Vasca. Pues bien, estas, esta falta de respeto yo creo que con el nuevo Gobierno que va a configurarse en la Comunidad Autónoma Vasca se va a acabar. El respeto a nuestra simbología, a nuestra identidad. A nuestra realidad político-institucional, yo creo que se va a obtener, sin ningún género de dudas, por el nuevo gobierno que se va a configurar en la Comunidad Autónoma Vasca. Y eso, indudablemente, eso, indudablemente va a facilitar la cooperación y la colaboración entre nuestras dos comunidades. Vamos a ver. Eh, Manuel Erice, de ABC, otro navarro. Su director del periódico dice: ¿Tiene garantía de que el pacto PP-PSE va a acabar con las agresiones a Navarra, mapas, libros de texto, etcétera? Sí, he, he, creo que he respondido y, y doy por respondida la pregunta. Sí. José Lucinio Fernández, de Patrimonio Histórico de Nuevo Bastán, dice: ¿Para cuándo la televisión Navarra Internacional y Alex Samanés, de Popular TV, dice: para que se vea la. ¿Televisión Vasca en Navarra, en TDT, exigirá que se vean las emisoras navarras en el País Vasco? Bien. ¿Para cuándo la televisión Navarra Internacional? Para nunca. No entra entre nuestras prioridades hacer un gasto y esa desmesura que supone implantar una televisión. No ya autonómica, por lo que veo, sino internacional. Pues no, yo creo que quien tiene que ser internacional es nuestro país, España. Nosotros lo que sí vamos a potenciar es, es una lo que estamos haciendo, ¿no? Una televisión regional gestionada privadamente y controlada públicamente que es lo que estamos haciendo ahora. Y lo que sí vamos a hacer es ayudar, como ya lo estamos haciendo también ahora, a la adecuación del paso de la televisión analógica a la televisión digital, a la TDT. De hecho, creo que hemos marcado un plazo este mes o el, el, el mes que viene para que en la zona de La Ribera y en Tudela ya todas las televisiones tienen que funcionar a través del sistema, del sistema digital. Eh, ...televisión... ...vasca, TDT, emisoras navarras... ...si vamos a elegir, ...si vamos a exigir... ...que para que se vea la televisión vasca... ...en Navarra... Eh, ...se vean las emisoras navarras... ...en la comunidad autónoma vasca... ...yo creo que no es una cuestión esta de contraprestaciones... ...ni muchísimo menos... ...sino de respeto... ...y lealtad institucional... ...si la televisión vasca... Eh, a través de la tdt como no puede ser de otra manera ahora respeta nuestra simbología, nuestra realidad política e institucional no tendrá inconveniente en, en, no, no tendremos inconveniente en poder formalizar un convenio para que pueda verse la televisión porque entenderemos que es un servicio más que puede darse a los ciudadanos navarros de la misma manera, que entendemos que las televisiones nuestras, aunque se estén en manos primadas, pues puedan formalizar los convenios correspondientes y emitir también en otras, en otras comunidades, si así lo permite la normativa, que no lo sé exactamente, porque uno, por el mero hecho de ser político, no tiene que saber de todo. Yo sé lo que sé al respecto y lo que sé es que, efectivamente, no vamos a tener una televisión internacional que nosotros no priorizamos el gasto en, en televisiones respecto a otros gastos que consideramos más oportunos, como por ejemplo el desarrollo de la ley de dependencia a través de nuestra ley de servicios sociales, que somos la única comunidad que hemos, que hemos sacado adelante la cartera de servicios sociales y para nosotros eso es prioritario sobre el tema de las televisiones. Dice: Cerca del 50% de la energía eléctrica navarra tiene su origen en fuentes renovables, aunque no se lo haya reconocido todavía Obama. Han llegado a un acuerdo con Red Eléctrica para la distribución de esa energía. En esto también Navarra es pionera. ¿Algún dato más, presidente? Bueno, en primer lugar, en Navarra generamos el 65% de la energía que consumimos a través de las energías renovables, no el 50% el 65%. Y probablemente en dos o tres años estemos generando el 100% de la energía que consumimos a través de las energías renovables. Eh, resp respecto a la Administración Obama, yo creo que nos ha reconocido. Se ríe, pues Ignacio, ¿por qué? Porque parezco de Bilbao. Pues es posible. Pero vamos, en nuestros planes, he dicho dentro de dos años, yo creo que para el año 2012 nosotros tenemos previsto que podamos alcanzar prácticamente el 100%, ya veremos a ver. ¿eh? Pero ahora estamos muy próximos al 70% ya. Bueno, eh, en cualquier caso, repito, eh, la Administración Obama, nosotros nos sentimos reconocidos por la, por la Administración Obama, concretamente hace una semana recibimos una, una misiva, una carta de un lobby de, de Obama eh, alrededor de, de Obama que se llama Apollo Alliance pidiéndonos todo lo que es el histórico que en Navarra hemos desarrollado en relación con las energías renovables plazos vinculación social de los ciudadanos etcétera etcétera estamos preparando toda esa documentación indudablemente solicitaremos colaboración a nuestra eléctrica Iberdrola y por supuesto a a mesa eólica para poder facilitar todos estos datos que desde la administración obama se nos han reclamado y además haciendo referencia a nuestro último viaje a estados unidos concretamente a nueva york y a pensilvania al estado de pensilvania eh, haciendo mención a esa visita y, y apelando al, al eco que había tenido nuestras intervenciones en varias universidades y al reconocimiento que desde estas universidades tan prestigiosas como el y tío o la, la Universidad de, de Filadelfia, pues, o sea, de, de Pensilvania, pues se había, se había conseguido ¿no? desde nuestra visita. Por tanto, nos sentimos reconocidos. Y en relación con Red Eléctrica Española, quiero decir que recientemente inauguramos un, una subestación que, que va a incrementar la capacidad de evacuación desde las energías renovables en casi un 30%. En la estación de Muruarte de Reta y pretendemos inaugurar otra nueva subestación, también con red eléctrica española, próximamente, para unir eh, Pamplona con Vitoria, el otro corredor y tener la malla, como dicen los expertos, la malla absolutamente expandida por toda la geografía navarra. Bueno, pues ya vamos a finalizar, señor presidente. Dauleras, director de Crónica y más. Dice, todo lo que he oído me ha gustado y si miramos al futuro dos preguntas políticas. ¿No le está copiando el PP en Euskadi y como no le veo fuera de la política? ¿Se ve Miguel Sanz en el gobierno de Madrid? Vamos a añadir otra pregunta. ¿Podría adelantarnos si quiere una estrofa de la jota que usted le va a cantar a doña Yolanda Barcina? El día que, como es previsible, le sustituya. Estaba distraída, pero enseguida ha cogido. Es muy hábil, doña Holanda. Bueno, yo, yo creo que no sé si no yo creo que el Partido Popular no tiene por qué copiarnos a, a nosotros, ¿no? Tiene que adoptar sus decisiones autónomamente, como nosotros las hemos, como nosotros hemos reclamado en algún momento determinado, nuestro derecho a adoptar nuestras decisiones autónomamente y, por tanto, lo que nosotros hemos reclamado y queremos para nosotros, no tenemos por qué negarlo a los demás. Y, por tanto, el Partido Popular no tiene necesidad de copiarnos nada, sino de adoptar sus decisiones que yo deseo que sean adoptadas con la máxima responsabilidad y con el mayor criterio de colaboración y cooperación con el resto de los partidos en base al interés general de España y de todos los españoles. Yo no me veo, vamos, no me veo ni con ni con un telescopio de, de, de gran alcance en, en el Gobierno de Madrid. Yo soy de pueblo y toda, y toda, mi, y toda mi, mi ilusión es procurar el, el bien común y quien me sustituya que no me suceda. Digo esto porque estoy oyendo permanentemente una palabra que no me gusta. Ya sé que a veces desde la oposición se dice para incordiarme, ¿no? Eh, lo de la sucesión en lugar de la sustitución. Quien me sustituya y sea elegida por el partido, o elegido por el partido, en este caso elegida, porque hasta ahora no conozco más que una candidata, pues haga las cosas con sentido común y en base al interés general. Y cuando me llame, yo ahí estaré para apoyar y poner mi granito de arena y eso lo que es la, el único futuro que tengo que como ven es bastante oscuro desde el punto de vista profesional ¿No ensayar la porque Jota. no tengo nada la J a doña Yolanda no la quiere ensayar? no yo le, creo le que damos, le damos el, el, el moscatel de, de Chivites, yo creo que, si que no es cuestión yo creo que no es cuestión de J si acaso si acaso de alguna de alguna canción melódica que prefiero reservármela para el Congreso. Pero que en definitiva, en, en definitiva yo creo que encierra, que encierra unos grandes mensajes si uno se pone a analizar la letra de las mismas. Pero hablando de J, si tuviese que recordarle una J, le diría algo eh, o, o me referiría a una J que algunos pretenden unirla a mi pensamiento, pero que yo se la copié a un amigo peraltés. Y es, en Pamplona soy Rivero, en Madrid yo soy Navarro, y si salgo de mi patria, español de cuerpo entero. Muchas gracias. Nosotros solemos finalizar estos almuerzos del Foro de la Nueva Economía. Este lo hemos organizado una vez más con el patrocinio de Iberdrola. Lo solemos finalizar, como digo, con un brindis. Yo se lo he ofrecido a la señora ministra. La señora ministra me, me ha dicho que, porque no se lo digo a don Javier Navarro, o se lo he dicho a don Javier Navarro, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. Y don Javier ha aceptado y, y ya verá que con mucho gusto. No das otra oportunidad. Sí, no. sí, 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 sí. Bueno, yo, que tenía un suegro navarro, decía siempre que Navarra era la esencia del pueblo vasco, que lo otro eran las provincias vascongadas, vasconizadas por los navarros. ¿no? Y Navarra forma parte y es parte de la esencia de España. Por lo tanto, Navarra ancla al pueblo vasco en España. Y ese es un papel importantísimo a lo largo de toda la historia y que esperamos que lo siga siendo. Yo tengo una gran simpatía por Miguel Sanz. Creo que es un político pegado al terreno, que conoce a sus ciudadanos, que conoce sus intereses, que no sobrevuela en la tecnocracia, sino que conoce bien por dónde va el interés general, que él ha utilizado tanto. Y a pesar de diferentes ideológicas, me siento muy unido. Primero, el amor común a España. Yo me siento muy patriota. Soy uno de los que me emociona muchas veces cuando suena el himno nacional, ¿eh? y por lo tanto brindo por el éxito de Miguel Sanz, por el éxito de Navarra y por el éxito de España. Muchas gracias.